La verdad que estamos muy felices, primero porque vamos a dar a esta undécima primera edición del Vóley Playero, un evento que arrancamos con mucho entusiasmo y vemos que día a día va creciendo. Así que encaminado hacia esta nueva edición del Vóley, donde nosotros, bueno, toda la logística que armamos para que, bueno, todos aquellos que puedan acercarse, más allá de lo que van a ser la tarea deportiva, sino también la recreativa, que es la que nosotros más nos acomodamos para tener un predio en condiciones, para que le vengan a pasar en familia, se puedan divertir, y que, bueno, junto a David y Jaco, que son los organizadores deportivos, venimos trabajando muy fuertemente para que, bueno, para que sea otra fiesta más del deporte. David, me comentaba fuera de micrófono Daniel la cantidad de inscriptos que ya supera ampliamente las expectativas. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Buen día, buen día. Bien, bien, todo bien. Sí, la verdad que sí, estamos asombrados porque estamos a un mes del evento y ya tenemos prácticamente el cupo de equipos cubierto, que bueno, siempre barajamos un cupo de 64 cuartetos para que el torneo no nos devore desde lo deportivo y tampoco desde la infraestructura. Así que bueno, asombrado porque, como te decía, a un mes ya prácticamente tenemos ese cupo y bueno, estamos pensando que, porque nos siguen llegando solicitudes y pedidos de inscripción, empezar a trabajar, ¿no es cierto?, para que los equipos queden en una lista de espera y demás. Así que no, la verdad que es que el torneo pegó muy fuerte desde el inicio con los 15 cuartetos que habían arrancado y bueno, para llegar a esta edición con esta cantidad. Bueno, la edición pasada, lamentablemente por las condiciones climáticas, no se pudo terminar, pero es un torneo realmente distinto porque no se terminó el año pasado y toda la gente de igual manera se fue muy contenta, se fue feliz y bueno, y vuelven otra vez este año y con una renovación también, una renovación de equipos nuevos que quieren conocer el 24 horas. Iba a preguntar de qué lugares son los inscriptos, porque son de puntos tan disímiles, tan variados y tan lejanos que llama la atención. Sí, la verdad que sí. Yo creo que lo más llamativo es cómo se conforman, ¿no?, los equipos, porque vas a encontrar equipos con cuatro jugadores que tienen diferentes localidades. Hay un chico de San Carlos que juega con uno de Santa Fe, que se junta con uno de Sauce Viejo y aparece uno junto de Gálvez. Y así nos ha pasado que hasta hay chicos por ejemplo, un formoseño que juega con tres chicos de Santa Fe, hay un catamarqueño, hay un correntino metido, chicos de provincia de Buenos Aires que se vienen a jugar el torneo y bueno, y todo el Santa Fe completo, desde el norte al sur, desde Gobernador Crespo, desde Reconquista hasta Pueblo Ester, Villa Constitución y Rosario. Así que es impresionante. ¿Cuál es la fecha que han puesto en este 2020? Bueno, para el 2020 va a ser el sábado 4 y domingo 5 de enero. ¿Deben comenzar un ratito antes el sábado? Sí, ya quedó muy mentiroso el 24 horas. Vamos a ver si le cambiamos el nombre, si Daniel no nos mata antes. Porque bueno, vamos a tener que arrancar 9 de la mañana del sábado a terminar el domingo. Gente que no conoce el torneo, ¿cuántas personas visitan el polideportivo? Que dicho sea de paso, luce impecable. Y vos tenés que tener en cuenta que hay aproximadamente 300 jugadores, solamente jugadores, desarrollando esta actividad, que a mi criterio es el segundo torneo más convocante del país en cantidad en relación a jugadores. Porque bueno, tenemos Cerrito, que es un torneo tradicional, pero es de duplas, torneo de dupla arena, que convoca a mucha gente, y bueno, y después de Cerrito viene este torneo, y a su vez de otra forma, porque ya esto es ya más recreativo y demás. Pero bueno, no sé, la verdad que calcularte, ya tenías 300, solamente 300 jugadores, más sus acompañantes, más la gente que le gusta venir al vóley, más la gente de nuestro pueblo, pero bueno, tira un número al aire y es mucha la gente, es Muchísimo. mucha la gente, sí. Daniel, hablábamos fuera de micrófono también de que el predio, el polideportivo que han logrado
a lo largo de todos estos años se fue embelleciendo, se fue mejorando, tiene todas las prestaciones del caso, es un ejemplo regional. Ahora, hay dos canchas de vóley y, digo, con 70 inscriptos, seguramente los chicos piden, bueno, ¿qué posibilidades hay de hacer una más? El tema es que es una inversión grande para una comuna pequeña y se disfruta solamente un fin de semana. Sí, la verdad que estamos evaluando, recién antes que entres vos a hacer la entrevista, nosotros estamos evaluando en una charla a ver qué posibilidades de incorporar una cancha más. Estamos buscando la alternativa para llevarlo adelante, por, viendo cómo se va llevando las inscripciones. Estamos viendo que son muchas y que estamos a un mes del evento, así que, bueno, hay que buscarle la alternativa para llevarlo adelante. Creo que nos compromete mucho más, porque no solamente vamos a tener que pensar en tener una cancha más, sino también más sanitarios, más personal que va a estar en la vigilancia. O sea, conlleva un poquito más de compromiso que ya así lo tenemos, pero bueno, la idea es que siga siendo una fiesta y que no se desborde. Así que lo venimos evaluando, creo que puede ser muy viable. Seguramente el jueves me estoy juntando con la comisión del polideportivo para ver cómo lo podemos llevar. Seguramente que va a ser una cancha que se va a desmontar al finalizar el evento, porque con las dos que tenemos, la verdad que se cubre bien en la época estival, porque bueno, cuando comienza las vacaciones de los chicos, de esos 3 meses, se utilizan a full las dos canchas, así que no solamente por este gran evento que armamos hace 11 años atrás, sino también que en la época estival los chicos del gabinete joven hacen torneitos y se ocupan muy bien. Muy bien. Y como todos los años van a estar acompañados de buena música, hay un servicio de buffet, mucha gente en carpa que se acerca. Sí, sí, eso también es otra particularidad y que también atrae, ¿no es cierto? Que durante toda la jornada siempre música. Daniel se encarga de contratar gente para que haya show en vivo por la noche, para que también sea ameno. Entonces la gente también se acerca a ver el evento deportivo y un evento artístico. El polideportivo, como lo has visto, se llena de carpa, porque esta modalidad del torneo hace que tengas que estar en el polideportivo, porque te toca jugar a la 1 de la mañana, a las 2, 2:30, 3 de la mañana, entonces tenés que estar al pie del cañón para la hora que te toca, así que vas a ver en los parrilleros hasta altas horas el asadito, la gente confraternizando, en fin, mucha gente que viene al 24 horas a reencontrarse con los amigos que hicieron la edición anterior. Es un evento de amigos, es un evento de familia. Para finalizar, David, ¿está el que viene a ganar y el que viene solamente a jugar, o todos vienen a ganar? No, tenemos, yo me animo a decirte que hay un 20% que, si bien todos lo quieren ganar, pero hay un 20% que es competitivo y el resto es muy, muy recreativo, es muy recreativo. Y bueno, y otra de las locuras también que hacemos es que hacemos una nivelación. Mediante el torneo vamos nivelando y todos terminan jugando por algo. Copa de oro, copa de plata, copa de bronce, y le incorporamos la copa de vino, la copa de sidra y hasta la copa de agua. Entonces los equipos que les fue muy mal terminan jugando una final, y es la final de la copa de agua, pero se van contentos porque jugaron esa final, así que se van con muchos partidos encima.